Muy buenos días, hoy es jueves 12 de septiembre. Sí. Ya compró, compañero, ya compró los pitos y flautas para la noche del grito. No, todavía no, Víctor. Carlos no. Ivanovich Petrovsky, muy buenos días. Hay muchos atuendos con motivos patrios que hay en vendiéndose en la calle, ¿no? En las calles de Mexicali, del estado y de todo el país. Gustavo García Rivas, muy buenos días. Buenos días, Víctor, y buenos días a todos quienes sintonizan por medio de internet. Y fíjate que no veo ya el mismo entusiasmo de antes, obviamente con esto de los avances tecnológicos y de la pérdida de identidad nacional, pues yo no veo el mismo entusiasmo ahora por las fiestas patrias, ¿no? Inclusive por ahí se ven las pobres gentes que venden banderitas y los souvenirs con motivo de las fechas y pues todavía los veo con demasiado. ¿Has visto bigotes? Hay bigotes, andan vendiendo bigotes en los cruceros. Pues andan un montón, la verdad no me he fijado específicamente. No, pues no todos los revolucionarios. La mayoría de los que participaron en la revolución eran lampiños, ¿no? Los independencia, ¿no? Pues sí, la verdad, no, sí. Emiliano Zapata, digo todo, ¿no? ¿Cómo está? Yo creo que ahí se equivocaron, efectivamente. En la independencia de la revolución deberían poner los bigotes, porque ahí había más bigotudos. Pero, por ejemplo, ver, Miguel Hidalgo no era bigote. No era bigotón, Miguel Hidalgo. Que enfoquen aquí la barba de nuestro amigo, aquí así deberían de dar ahí, ¿no? vendiendo barbas ahí en los cruceros. Como Porfirio de León. Además, y en los casinos va a haber fiestas patrias, ¿no? Pero creo que están anunciando por ahí en un casino, ¿no? Sí, exactamente. Sí, pero coincide con el aniversario también de cierto casino, ¿no? Pero pues también en los otros, ese es el espíritu patrio, Víctor. Y fíjate que, por ejemplo, también hay una clínica del Seguro Social, la clínica 16, donde a los médicos les autorizaron asistir sin bata, a los médicos y a las enfermeras también, dejarán a las enfermeras sin bato, enfermeras y enfermeros, y dejarán, el personal dejará a un lado las batas y asistirán vestidos con trajes típicos regionales y de mexicanos, ¿no? Por ese día, ¿no? Por ese día, es decir, pero ese es antihigiénico, eso, ¿cómo en un hospital van a hacer pues eso? Está autorizado, se los autorizaron a la cárcel por ese día, ¿no? Por ese día. Y más, no pueden transmitir microbios ahí, ¿cómo sin bata? ¿Y quirófano? Pues, ¿no? Obviamente van a ir con sus atuendos limpios, ¿no? Pero con motivos mexicanos, ¿no? Pues van a, los médicos van a estar vestidos de charros ahí, ¿cómo? Pueden ir con un sombrerón, compañero, de charro, a lo mejor hasta con un guitarrón. Con greña larga, ¿no? Porque así andaban también los... Sí, exactamente. Pero voy a hacer un comentario para la columna, ¿no? Andrajosos. Sí. A ver, la doctora Marta González, ¿cómo va a ir vestida, compañero? Como insurgente, compañero. Como José Cortés Domingo, compañero. Exactamente, con su molotito y todo, ¿no? Así como la corregidora, ¿no? Pero ya tienen sus atuendos listos. Y precisamente el día de mañana se presentarán vestidos con mañana viernes, con atuendos, con trajes típicos. Me imagino que Roberto Alcide Beltrán Rivera se va a presentar vestido como el Chicote, ¿no? De Chinaco. Así como es. Chinaco. Sí, exactamente. ¿Cómo se vestían los chinacos ahí? Con un... Pues con un pañuelo así al estilo de Morelos. Y por ahí... Como un cinto de trapo, ¿no? Además, con pantalón acampanado. Por ahí al filo de mediodía ya entre un mariachón tocando ahí el son de la negra, ¿no? ¿Verdad? Pero Eduardo Villalobos. Es parte del show, ¿no? Eduardo Villalobos. Oye, pero esta doctora Marta González, ¿cómo se llama la otra? La directora ahí. Berta Ornelas, Martina González. Oye, le hicieron rueda ya, me dijeron en el rancho San Gabriel, ¿no? Con la diosa de la cumbia bailando la pollera colorada. Luz María Gallegos también, sí, es. Y hay mamá que es lo que quiere el negro, ¿cómo fue? Sí, así quién? Es, y también andaba moviendo la colita ahí, y al ritmo de la canción, no te metas con mi cucu. Y ¿qué quiere decir esa canción, compañero? ¿Qué mensaje es lo que lleva? ¿Ese mensaje? No se le entiende. No te metas con mi cuco. Sí, no te metas con mi cuco. Paloma, ¿cómo está la banda? Pues así dice la letra, Víctor. No me embarres, me comprometes, voy a decir. Exactamente. Eduardo Villalobos, muy buenos días. ¿Qué traes de nuevo, Eduardo? ¿Qué tal, Víctor? Siguen las ejecuciones, ¿no? Sigan matando gente. Pues se reiniciaron, más que nada, ¿no? Porque el mes pasado... pues hubo muy pocos homicidios,
Sí, descendió de manera considerable hasta este mes de septiembre. De hecho, creo que en mes de agosto solo hubo alrededor de 2 o 3. Este mes ya van 4. Los 4 del fin de semana para acá, ¿no? Eso pues, levanta. La violencia se cree que todos tienen un móvil, o la mayoría tiene un móvil ahí. ¿Un celular? Ser, sí, André, exactamente, un celular. Pues todos lo tenían, eso es un hecho, ¿no? O un automóvil. Todos lo tenían, pero no lo utilizaron para llamar al 066 cuando estaban siendo agredidos, ¿no? Desafortunadamente, pues se cree que solo uno de estos tiene relación con el crimen organizado, ¿no? Y esto todavía está en especulación. Justamente el de que se presentó ayer, bueno, el que se localizó más bien, el día de ayer, alrededor de las 7 de la mañana, en un canal ubicado en las inmediaciones del ejido Chiapas 3, como lo conocemos, pues ahí pues opera, ¿no? Cierto, la banda de los Garibay, y se cree que pues muchas ejecuciones que pasan en la zona son pues provocadas por este grupo delictivo, ¿no? Diezmado grupo delictivo. ¿Había desmantelado esta banda ya, compañero? Más que desmantelar, simplemente movieron, empujaron sus operaciones dado al crecimiento de otras bandas en el Valle de Mexicali y en lo que viene siendo la zona urbana. Recordar que los Garibay pues operaban desde los 80, 90 aquí en Mexicali, gran parte del Valle de Mexicali, sobre todo en la zona sur donde se encuentra su rancho, ¿no? Después de los nuevos ajustes del crimen organizado, pues fueron empujados hacia Sonora, hacia Nayarit incluso, y pues toda la zona pegada al Golfo, ¿no? Que viene siendo Sonora, Sinaloa, hasta Jalisco. Sin embargo, por eso incluso el Gordo Garibay fue localizado muerto, sin vida, no sé si lo recuerden, hace alrededor de 6-7 meses. Lo localizaron justamente en una carretera en Jalisco, ¿no? Siendo que pues supone que su operación era aquí en Mexicali, ¿no? Entonces, los Garibay siguen vivos, siguen activos, ya fueron detenidos pues todos los de la banda original. Sin embargo, hoy todavía quedan 2 o 3 pequeñas células, ¿no? Que trabajan en conjunto para controlar el tráfico de drogas en menor escala, ¿no? Recordar que ellos operan exclusivamente el narcomenudeo y algunas veces operan enviando droga en pequeñas cantidades hacia los Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, se presume que pueda tener esta relación. Además de, pues, quizás una de las noticias más importantes es que se identificó a la mujer que había sido ejecutada el domingo pasado. Todos creíamos que podría tratarse, pues, quizá de un asesino de homicidio pasional o algo vinculado al crimen organizado. Incluso se especulaba ahí algunos medios de comunicación sobre que fuera una prostituta, ¿no? Ya después de las indagatorias se determinó que no, que es una mujer de 29 años, de nombre Marina, quien se presume que fue ejecutada por inmersión de agua, asfixia, que es, bueno, se dedica la ahogaron. La ahogaron. O sea, sí, la ahogaron en el canal. Mantuvieron su cabeza bajo el agua. Dentro del canal. Lo que llama la atención, lo que generó mucho ruido en algunos compañeros, es que pues no es una prostituta, ¿no? Ni tiene un trabajo peligroso, es una maestra de guardería. De 29 años, de hecho ella trabaja en una guardería que está pegada a la clínica 40 del IMSS y tiene 2 hijos, y pues se perdió desde el sábado salió de su domicilio temprano y pues no regresó, no es simplemente ahí el único dato que se tiene. Estamos esperando los resultados de la necropsia para ver cómo va a ir la investigación, si se va a seguir manejando como... ¿De aquí de Mexicali la maestra? Sí, de aquí de Mexicali, se sigue manejando la posibilidad de que sea un homicidio culposo, pero pues todavía no se sabe nada al respecto, ¿no? Habrá que revisar ahí los detalles. ¿En qué escuela trabajaba? En una guardería que está ubicada a un costado de la clínica 40 del Seguro Social. ¿En Villas del Rey? ¿En una guardería? En una guardería. ¿En Villas del Rey? Costado, en Villas del Rey, sí. Lo único que se sabe hasta el momento, estuve investigando hasta ayer en la tarde-noche sobre si había algún tipo de antecedente, ¿no? Tanto de víctima o de victimario, para que pudiera orientar ahí la información. Sin embargo, hasta el momento no he tenido los resultados, ¿no? Ahí estamos todavía pendientes con el caso porque pues es delicado, ¿no? Gustavo García Rivas, Alejandro Ruiz Uribe, quien ya fue diputado, pues sigue, revivió un conflicto postelectoral porque presentó un recurso jurídico ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque dice que la constancia que le dieron de diputado de representación proporcional al panista Gerardo Álvarez en Tijuana le corresponde a él, fíjate.
que así lo dice la ley. Entonces, pues queda poco tiempo, le queda poco tiempo al Trife para resolver este asunto, porque la nueva legislatura, los diputados electos toman rinden protesta, bueno, rinden protesta el día primero. El primero. Pero creo que se instala. Bueno, hay algo protocolario, ¿no? Un protocolo, es una comisión. Pero empiezan a cobrar fuerte hasta el día primero de octubre, con el informe del gobernador José Guadalupe Osuna Millán, el último informe de Osuna Millán, quien por cierto, pues comió pechuga, ¿no? Antier, al despedirse de los funcionarios, pechuga de pollo, de los funcionarios y de los empleados de la Secretaría General de Gobierno. Vinieron funcionarios de todo el estado al tercer piso. ¿Pero qué opinas de este intento de retorno a levantar el dedo de Jesús Alejandro Ruiz Uribe, Gustavo? Pues desde el punto de vista personal de él, pues me imagino que debe haber analizado la situación jurídica, ¿no? Hay que recordar también que José Luis Pérez Canchola había anunciado en una conferencia de prensa que también iba a impugnar. Él participó en un distrito de mayoría también en Tijuana y estaba diciendo que él tenía los porcentajes, nada más que de repente ya se perdió, ya no dijo nada y no pasó, no presentó la impugnación, y después finalmente salió con que había una negociación por ahí y que la posición que tenía reservada el partido, bueno, el futuro gobernador al PRD, pues que se lo iban a dar a él. Según eso, bueno, se han hecho muchos comentarios en torno a esto. Lo de Ruiz Uribe, pues es algo nuevo, es algo nuevo. Hay que recordar que se cambió la ley orgánica y la ley electoral y ya primero, antes entraban primero los estos de mayoría y posteriormente con los cambios entraban los de minoría, los de lista, ¿no? Con admiración. Los de lista. Carlos Valencia, Gustavo, ¿eh? ¿Ah? Entonces puede ser que por ese lado, yo la verdad no he analizado la impugnación, ¿no? Pero me imagino, creo que él fue de lista, él estuvo en la segunda posición ahí de Unidos por entonces Bajos, habría que ver que cómo estuvo, ¿no? Ahí está viendo con admiración. Oye, una foto. Carlos Iván Petrovsky, hace unos momentos, Carlos Iván Petrovsky, su cuerpo estaba aquí, pero su mente no. ¿Dónde estaba su mente? No, estaba pensando que si a lo mejor le aplican el artículo 305 de la ley electoral, ¿no? ¿Cuál es ese consejo? Que pues deben de presentar impugnaciones únicamente coaliciones y partidos políticos. Si lo hizo de manera y de carácter personal, le va a pasar lo mismo que Claudia Casas, que no tiene la personalidad jurídica. Exactamente, sí, porque no cuenta con la personalidad jurídica. Ajá. Entonces tendrá que tener el apoyo, porque si no, ese es el artículo que van a solamente que le van a aplicar y no va a proceder. Que haya ido Genruchito, ¿no? Pero que va a ir, ¿no? No, pero hay que recordar que después de los resultados, las coaliciones se pierden, o sea, ya no hay. Entonces, quien tiene que presentar la impugnación es el Partido de la Revolución. No, ya, se deshace después de que tiene los resultados. Sí, completamente, inclusive la conferencia de prensa, en la conferencia de prensa del PVC, los mismos, creo que Felipe Mayoral, quien es el dirigente estatal, dijo que van a mantenerse en una coalición, pero de facto, ¿no? Con Unidos por Baja California en el Congreso, porque pues desaparecen prácticamente. Entonces, es un acuerdo en el que no llega. Representación jurídica, es el artículo 302, yo me acuerdo. Ajá. Entonces, ¿por qué no tiene representación jurídica Alejandro ¿Quién? Ruiz Uribe? No, porque el partido, se supone que son posiciones del partido esas, las diputaciones. Por eso, entonces, ¿quién debió presentar el PRD, de manera directa. Así no, pues debe haber tenido el apoyo del PRD, ¿no? Pues ahí andaba Julio Rodríguez ayer, por ahí, en las instalaciones del tribunal. Supongo que tal vez sí pudo haber tenido. Ahora, apoyo, también, ¿no? Ahí va a tener otro problema también, porque no se sabe si tiene que ser el presidente. Hay que recordar que está descabezado también el Partido de la Revolución Democrática. No hay una presidencia de hace más de un año, ¿no? En que no se han puesto de acuerdo luego que tumbaron a esta señora, la de Rosarito, que no recuerdo el nombre, ¿no? Porque impugnaron la dirigencia, la reunión del consejo en la cual fue electa ella y pues la quitaron. Desde entonces, Norma Gutiérrez. Desde entonces el consejo estatal, que también no está bien organizado, pues se supone que hace las veces de comité directivo, ¿no? O comité ejecutivo para el PRD. Tiene la palabra Eduardo Villalugo. Bueno, simplemente he estado como escuchando a los antones aquí de materia. El que también impugnó. ¿Qué pasa? ¿Estás chocando, compañero? El que también.
El que también realizó impugnación es Felipe Ruanova, ¿no? El día de Andrés. Está burlando, pero esto, que no lo pusiera. Se estaba burlando. No, el último día. El último día que se le venció. Será porque somos puros. Que fue un día domingo, ese día impugnó. Y sin mácula. El asunto está, ya está en la sala superior. Sí, seguramente también le van a dar palo a esa, ¿no? Ya no creo, está muy complicado que muevan en estos momentos, después de todo, alguna posición política, ¿no? Ya está más que planchada esta situación, pese a que se pueda ir todavía impugnar alguna cuestión ahí en el Tribunal Federal, pues ya no se va a mover, ¿no? Ya los tiempos pasaron, seguramente le van a dar palo a ambas impugnaciones, ¿no? Sobre todo a la de Ruanova, que ya pues entra en burla, ¿no? Ya entra en mofa lo que hace el ex candidato gobernador. Sin embargo, la intención, por lo general, cuando se hacen ese tipo de cosas, ya prácticamente cuando se pasó mucho tiempo en donde pues no había la claridad y ni siquiera se imaginaba uno, siempre se hace por presión, ¿no? Me imagino que por ahí Luis Uribe pues algo quiere conseguir. Hay que recordar que desde también en todos los niveles ya del PRD pues hay una campaña abierta, ¿no? Para presionar para que haya gobiernos de coalición, porque hay que recordar también que el mismo Jesús Zambrano, el mismo Carlos, ¿cómo se llamaba el que vino aquí, el senador? Bueno, ahorita se me fue Gandhi, el nombre. El que se pasa Gandhi. Habían comentado que precisamente la alianza que ellos habían decidido con el Partido de Acción Nacional era precisamente para establecer el gobierno de coalición en caso de que se ganara, ¿no? Entonces, me parece, por las pláticas que he tenido con algunos periodistas, van por ese lado, ¿no? Van por la presión de que no solamente pues les den una área como la Secretaría de Desarrollo Social, que básicamente es un área pues la más noble, o una de las más nobles, ¿no?, de todo gobierno, y donde se permite pues hacer política, y pues es lo que quieren, precisamente por la capacidad que pueden tener ellos para tener cierto nivel de penetración en la sociedad, ¿no? Gustavo, una pregunta. Recuerda que hace 2 años se realizó la reforma política en el Congreso del Estado. Uno de los puntos que manejaba era que tanto el Congreso y el Congreso y el Ejecutivo Estatal elegían tanto al procurador como al secretario de Desarrollo Social. ¿Esto terminó así o se le dio palo a este último? No, la reforma sobre la elección del procurador ya tiene muchos años. No recuerdo. La de Desarrollo Social, ¿no? Se había manejado, no. Pero creo que le habían dado palo para el final, el último momento. Vamos a regresar con el tema del IVA. Cuando estaba, cuando gobernaba el PRI antes de Vicente Fox, había el dicho, ¿no? Con el asunto del IVA. Decían priistas, ladrones, por eso están panzones. Y luego llegó el PAN a gobernar México y decían lo mismo. Le cambiaron nada más panistas, ladrones, por eso están panzones. Y ahora que regresa el PRI al poder, vuelven otra vez. Priistas, ladrones, por eso están panzones con este asunto del impuesto, de la homologación del IVA, del intento de homologar el IVA en la frontera. Es una propuesta todavía, pero es evidente que quieren encasquetarse la cincho, ¿no?, a quienes vivimos en la frontera norte de México. Y no hay todavía respuesta de una demanda social de mucho tiempo, en el sentido de que lo que tenemos que hacer es reducir los ingresos desproporcionados, abusivos, de esta clase parasitaria que se está comiendo al país. Vamos al primer corte. El corazón de Mexicali late más fuerte que nunca. Con trabajo y visión, se ha iniciado el proyecto más ambicioso del que se tenga memoria en el primer cuadro de nuestra ciudad. Obra que detonará el desarrollo económico de esta importante zona de Mexicali y que devolverá glorias de antaño como el símbolo del progreso de un pueblo que desde sus inicios soñó en grande. Lo mejor está en Mexicali. Vigésimo Ayuntamiento. De escuelas como estas han surgido ingenieros, médicos, abogados, científicos, historiadores. Por eso aseguramos que ser maestro en México es un orgullo. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
Estamos de regreso aquí en el Estampido de los Búfalos. Tiene la palabra Carlos Ivanovich Petrovsky para hablar sobre este intento de homologación del IVA. ¿Los diputados priistas apoyarán la homologación? Pues tienen que apoyarla en un telefonazo de César Camacho y con eso se acaba todo, ¿no? Ni modo que se pongan en contra de la iniciativa, bueno, de estas reformas de Enrique Peña Nieto, ¿no? Tarde que temprano lo van a hacer levantar la mano, aunque hay voces que se expresan ahí de que están, no todos están a favor, hay unos que están en contra, pero pues en contra de su voluntad lo van a hacer levantar la, bueno, aplastar el botón, ¿no? Y bueno, ya se escuchan las voces discordantes ahí en los consejos empresariales, de que pues se tiene que revisar algunos subtemas ahí de esta reforma, ¿no? Ayer también ya incluso sale publicado aquí que, por ejemplo, el IVA de colegiaturas, que están haciendo la primera enmienda, es decir, que le están dando para abajo, ¿verdad? Que están tumbando ese impuesto que se están pronunciando porque no vaya ese impuesto en las colegiaturas. Ayer precisamente también en el Congreso de la Unión se veían mantas ahí que no al IVA en rentas, no al IVA en colegiaturas, y bueno, yo creo que va a ser motivo de que se analice más a fondo esto y de que se hagan las correcciones y los cambios correspondientes, ¿verdad? Porque pues si hay sectores, se supone que es una reforma de carácter también social para apoyar a la comunidad más afectada, pero pues están con esto pues también arremangando parejo, ¿no? Viejito, mira, con las rentas, con las colegiaturas y todo eso, ¿no? Entonces pues se tendrá que revisar a fondo y pues se podrá, a lo mejor mete en reversa en algunos detalles, ¿no? Muy bien, Eduardo Villalobos, comentario. Me acaban de reportar ahorita que en estos momentos elementos de la policía municipal se están abocando a una calle del fraccionamiento Villas del Sol, acá al poniente de la ciudad, dado que encontraron un hombre ejecutado, ¿no? Una persona con huellas de violencia. Es todavía la información preliminar, ¿no? Apenas van allá las unidades. Sí. En la calle, en un baldío. En la calle, en la vía pública. Parece que es un individuo ahí por cuestiones violentas. Ahorita pues apenas me acaban de dar la información, ahorita vamos a indagar a ver qué más podemos encontrar. No sé mucho, solo doy la información ahí que acaba de llegar en estos momentos, ¿no? Gustavo García Rivas. El IVA. ¿Qué opinas? Bueno, mira, yo de hecho... ¿Te vas a ir a comprar al otro lado? Yo pero no tienes visa, ¿no? Yo de hecho, yo creo que la propuesta de secuestrador y de... Ah, no es cierto. No, ¿por qué no tienes visa, Gustavo? ¿Mande? ¿No te interesa? No, es que soy mucho vinista. No, no es cierto. ¿Qué es eso? Mande, muy nacionalista. Okay, no, no es cierto eso. Pues qué lástima, Gustavo, que no sea nacionalista. Mande. No, no es cierto. No, me refiero a... ¿Qué quedamos en el IVA? Ya me desconcentraste. Sí, okay. No, yo la verdad no la veo muy en serio, ni que le convenga al gobierno federal. La aventaron nada más para un buscapiés, a ver si pegaba. Obviamente yo no creo que lo vaya a aprobar el Partido Revolucionario Institucional, ¿eh? Por un lado, por la presión que se está ejerciendo. Inclusive ayer el mismo senador Ernesto Rufo Appel presentó un punto de acuerdo allá en la Cámara Alta del Congreso de la Unión, donde está pidiendo pues un exhorto al PRI y a los diputados federales pues que lo quiten. Hay que recordar que el senador pues es presidente de la Comisión de la Frontera Norte del Senado de la República. Y por otro lado, pues la verdad es que no pinta mucho en cuanto al total del Producto Interno Bruto, lo que se va a recaudar por medio del IVA aquí en la frontera, al aumentarlo el 5%, ¿no? De acuerdo a los especialistas, la captación de un año podría ser de alrededor de 15 mil millones de pesos, ¿no? Que prácticamente, pues no es nada, creo que es menos de un punto porcentual, ¿no? Del Producto Interno Bruto. Entonces, en el caso de las demás fuerzas políticas, pues tampoco lo van a aceptar, ¿no? Ya inclusive los mismos sectores productivos, se está haciendo un llamado a que se unan todos los sectores productivos precisamente para oponerse. Entonces, definitivamente, no creo que vaya a pasar, va a haber mucha oposición al presidente Peña Nieto, políticamente no le conviene, tampoco es correcto, y aunque suene redundante,
tienen razón aquí los sectores productivos en el hecho de que efectivamente sí va a haber pérdida de competitividad. Esto pues relacionado con la relación comercial que tenemos con los Estados Unidos, ¿no? Otro aspecto que se debe tomar en cuenta es que para el 2015 pues se tiene que renovar el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, y hay que darle pues al presidente, a cualquier presidente de la República, pues le interesa tener la gobernabilidad, tener la mayoría para impulsar las reformas, ¿no?, que consideren ellos que puedan ser beneficio para México. Aquí en la zona fronteriza, junto con legisladores de plurinominales, son alrededor de 40-50 mil distritos, ¿no?, los que hay en los 5 estados fronterizos. Entonces a mí se me hace no se me hace lógico pues que el presidente o el Partido Revolucionario Institucional pues quiera arriesgarse a perder esos distritos. Ya lo hemos visto aquí en Baja California, el PAN ha llegado a tener hasta 10 diputados federales, como lo ha sido hoy, pues que el PRI tiene le ganó todo en la elección del 2012, y pues son los que ejercen, los que tienen ellos, ¿no?, como legisladores, como representantes populares. Entonces, la verdad no creo que pase, ¿eh? Carlos, yo no la veo muy en serio esa propuesta. Ya está ahí el comentario sabio de Gustavo García Rivas diciendo que de aquí no pasará Jesús Alejandro Ruiz Uribe, no será diputado, ¿no? Además, ¿te acuerdas cuando fue diputado? Era palero del PRI, ¿no? A pesar de que era el PRD, ¿te acuerdas que...? Pues le tocó formar parte de aquella legislatura de la noche de las patadas, ¿no? Pues ha sido afortunado, ¿no? Todos los que han sido diputados del PRD, que por cierto han llegado solos y pues han sido como una especie de fiel de la balanza, y obviamente pues ninguno ha perdido la oportunidad de lograr algunas conojías y algunas ventajas para su grupo político al interior del PRD. Hay que recordar que en la misma posición estuvo Abraham Correa Acevedo en las dos veces que fue diputado local, y ellos pues tuvieron más la habilidad para fortalecer el grupo Ensenada, ¿no?, que prácticamente pues es el grupo hegemónico, ¿no?, en el PRD, tomando en cuenta pues que han logrado tener un grupo muy compacto y que ha logrado llegar a las posiciones. Han hecho un trabajo muy fuerte ahí en Ensenada, que parece que lo han venido perdiendo. Ahorita lo que me da la impresión es que el Partido del Trabajo, a través de Armando Reyes y de Claudia Agatón, pues a la izquierda allá en el puerto, pues les han venido ganando el tirón, ¿no? Pues han hecho, hay que reconocerles que sin ánimo de echarles porras, ¿no?, porque la relación es un poco alejada con ellos, pues han hecho un trabajo bastante, y la muestra es que han jalado, por ejemplo, Claudia, dicen que jaló alrededor de 2,000 gentes a sus informes, y cada informe pues tiene mucho. Entonces esto le ha permitido al PRD, han sido hábiles y han logrado tener una fortaleza y mantener las posiciones, inclusive de dirigencia. No, me refiero a que les ha ganado el PT y que Abraham Correa han perdido precisamente esos espacios en proyección a raíz de que yo creo que no han sabido, últimamente se han perdido un poco en el trabajo político, no lo han podido concretar, ¿no? Y una muestra es pues que perdieron ahora en la elección local de este año, ¿no? Cambio brusco de tema, ¿no, Gustavo? No sé, pues bueno. No, me refiero, y en el caso de Alejandro Uribe, pues él logró, nada más que pues el grupo que él encabezaba, el Benito Juárez creo que se llamaba, junto con el profesor, ¿cómo se llamaba?, el papá de él, pues no pudieron, Luis Barraza, fortalecerse tanto como ellos, ¿no?, como el grupo Ensenada. Y ahí están ahorita pues en disputa por las pocas posiciones que pudieran otorgarles el PAN, ¿no? Dicen que a partir de mañana van a ir los gancitos de Kiko Vega a instalarse en campamento en el Aeropuerto Internacional de Tijuana, porque aterrizaría por ahí el domingo en la mañana, por ahí aterrizaría procedente de Río de Janeiro, Brasil, Kiko. Aterrizaría Kiko Vega de la Madrid. Monopoliza pues a ver si van a llevar varias copias de currículos, pero a ver si Kiko Vega no se los recibe, pues que los ayudantes ahí, entregarle a los ayudantes. ¿Cómo la ves, compañero? No, adelante, compañero. Me desconcentró porque... Me estoy escuchando. Se me quedó bien otra vez con admiración. Es que de hecho todos nos quedamos viendo a lo mejor fue a apartar los boletos del Mundial, compañero. Ayer estuvimos. Ándale. Ayer no va a ir México. ¿A quién? Aunque no va a ir México. Vámonos un corte, pues vámonos un corte, nos dice ya Benito Barrón, nuestro productor general. No, sí va a ir México.
más fuerte que nunca. Con trabajo y visión, se ha iniciado el proyecto más ambicioso del que se tenga memoria en el primer cuadro de nuestra ciudad. Obra que detonará el desarrollo económico de esta importante zona de Mexicali y que devolverá glorias de antaño como el símbolo del progreso de un pueblo que desde sus inicios soñó en grande. Lo mejor está en Mexicali. Vigésimo Ayuntamiento. De escuelas como estas han surgido ingenieros, médicos, abogados, científicos, historiadores. Por eso aseguramos que ser maestro en México es un orgullo. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Estamos de regreso aquí en la Estampida de los Búfalos y estamos hablando sobre Alejandro Ruiz Uribe, sobre el aterrizaje el próximo, probablemente el próximo domingo, de Kiko Vega de la Madrid. A estas alturas ya debe estar más, ya debe tener Kiko Vega más o menos semipalomeada la lista, ¿no?, de los que serán su gabinete. Ya debe saber más pues, o menos, ¿no? Yo creo que sí, porque la verdad siempre han sido varios días de vacaciones, inclusive aquí dejó comisionado a su equipo de trabajo precisamente para que estableciera una comunicación permanente y estuvieran informando, ¿no? Me imagino que se ha de haber estado comunicando mucho vía telefónica, y efectivamente pues hay que recordar que, por ejemplo, su representante o operador político en la transición, en el proceso de transición, pues es Salvador Morales Rubí. Cada que hay una conferencia de prensa del Partido Acción Nacional, pues siempre está ahí, ¿no?, pues para dar los pormenores de cómo va esta situación, que ya obviamente pues ya estamos prácticamente a mes y medio, ¿no?, para que termine este sexenio y para que el equipo del Francisco Vega de la Madrid pues asuma sus responsabilidades, ¿no?, como gobernador de Baja California, y obviamente me imagino que ya debe tener avanzados algunos nombres, ¿no? Vienen, es que lo que pasa es que esta ausencia, prolongada ausencia de Kiko Vega, ya ves que anduvo en África también cazando leones. Esta persona tiene que ver, pues vienen 6 años duros, a lo mejor hasta el obre, José, en materia financiera. Imagínate que homologuen el impuesto al valor agregado, la fuga de consumidores, pues la raza tiende, al encarecerse los productos, las mercancías, pues la raza tiende a buscar dónde lo encuentra más barato, y pues te vas a ir a los Estados Unidos, aunque generalmente llega la rezaga, ¿no?, a las tiendas. A las que llegan, la ropa llega con defectitos, así te la dan, pero hasta el 70% y el 80% más barato en lugares como el mall aquí en el centro de California. Entonces, se vienen momentos difíciles. No supimos de que alguna vez José Guadalupe Osuna Millán se haya ido de vacaciones. Supimos de viajes a China, viajes a Europa, etcétera. A lo mejor eran para despistar al enemigo y a lo mejor eran para reposar en alguna playa, pues no, eso no lo podemos... No lo podemos confirmar, ¿no? Pero, pues sí se tuvo sus escapadas, ¿no? Pero se decía que, pues traía muchas inversiones, ¿no?, de estos viajes al Oriente, de estos viajes a París, etcétera, etcétera. Entonces, ser gobernador de un estado, pues no es fácil, ¿no? Tienes que enfrentar a una serie de tensiones, a una serie de broncas. Se habla, por ejemplo, el caso de Ernesto Rufo Appel. Perdió a su familia, perdió a su esposa, a sus hijos, uno de sus hijos creo que se le descarrió. Ya parece ser que ya logró el camino correspondiente, afortunadamente, gracias a Dios. Pero ser político, ser estar frente al frente del timón
de un estado, pues no estaría fácil, ¿no, Carlos? Sí, no, implica pues mucha responsabilidad, y además de muchas presiones, hay muchos intereses que se juegan y que se mueven, tanto políticos como económicos, ¿no? Entonces, supongo yo que ya también el gobernador Osuna debe estar diciendo, ya me queda, ¿cuánto le queda? Mes y medio, ¿no? Ya me queda menos agua al bule, como él dice, y pues se irá tal vez a descansar o a escribir, ¿verdad? No, va a descansar, me imagino, creo que quiere regresar en enero, febrero, cuando ya se acentúe la grilla por el liderazgo nacional del PAN, y él buscar alguna cartera, ¿no? La Secretaría de Organización, la Secretaría de Elecciones, y eso le permitiría permanecer vivo políticamente y pues pujar no pujar de cuerpo, ¿no? Sino participar en las competencias que vienen federales. Dicen que quiere ser diputado pluri, ¿no? Que quiere ser ya de los diputados de esos de lista, ¿no? De que no tiene ninguna bronca, ¿no? Para llegar a la legislatura federal, y que de ahí, si no se daría por mal servido, si de ahí brinca a candidato a senador dentro de cuatro años. Y de hecho, pues no está tan descartado, ¿no? Porque si hacemos un análisis global, pues Osuna Villano estuvo tan mal, ¿no? Tuvo un gobierno aceptable desde mi punto de vista, pero además algo que le da un plus es que logró mantener pues al PAN en la gubernatura, ¿no? Sea como sea, pues prácticamente las derrotas o los triunfos en buena parte les toca asumir la responsabilidad pues a los gobernantes, ¿ah? Entonces creo que sí, efectivamente, el destino, aunque otro de él podría ser una plurinominal, que y en el caso, por ejemplo, de la dirigencia nacional, a Gustavo Madero pues se le termina en el mes de diciembre. Hay que ver si las fuerzas internas pues no se aceleran y presionan pues para que el proceso se vaya adelantando, ¿no? Una vez que se haga la renovación, pues bueno, aquí a nivel estatal hay que recordar que en octubre, yo me imagino que el mensaje es que precisamente para estar listos en participar, precisamente estar al tanto, ¿no? De la renovación a nivel nacional, ¿no? Entonces, pues hay que ver, creo que en mi concepto, pues Osuna Millán sí tiene las posibilidades de ser llamado y ser de tener la oportunidad pues de participar inclusive a nivel nacional, ¿no? Allá en México, pues eso va a ser uno de los gobernadores que va a ser más calificado, ¿no? Quizá el gran error que tuvo dentro de esos 6 años fue el dejar crecer tanto, ¿no? A la oposición política, no porque esté mal que haya una oposición, sin embargo, pues hubo momentos en los que el propio PRI lo pisoteó, ¿no? Pisoteó la autoridad del gobernador del estado. Los primeros 3 años, incluso recuerden que hasta presidenciable manejaban al propio Osuna Millán, los primeros 3 años de la administración. Sin embargo, esto fue en picada, ¿no? Cuando entró la oposición en el Congreso del Estado, y pues dejó crecer mucho, ¿no? A los dirigentes, concretamente a Fernando Castro Trenti, quien es la persona que estaba a cargo, ¿no? O dueña del Congreso del Estado, y pues estos, pues obviamente todavía, bueno, hasta estos momentos está, y esto le generó muchos problemas, ¿no? Porque a fin de cuentas, recordar que mucha gente desafortunadamente no ubica cada cargo, cada posición política, ¿no? Le adjudican muchas cosas al propio gobernador o al propio alcalde que ni siquiera le corresponden a ellos, ¿no? Entonces, pues sí, eso quizá fue el gran problema, porque los demás escándalos que se presentaron alrededor de su gobierno no fueron hechos por él, sino por sus funcionarios, ¿no? Alrededor, que hubo muchos, sin embargo, en ninguno se le alcanzó a tocar a la imagen del gobernador. Hay un sector de la sociedad que tiene esperanzas. Tiene muchas esperanzas en que el nuevo gobernador, el quien habrá de asumir las riendas de la gubernatura de Baja California el 1 de noviembre, ponga orden, ¿no? Ponga orden en el Congreso del Estado. Ayer escribimos así un comentarito en Facebook, en el sentido de que Kiko Vega traía una propuesta encaminada a que estos 300 o 400 millones de pesos que se aumentaron anualmente en el presupuesto del Congreso del Estado, pues que no es llano. Ya no proceda, pues, que en el presupuesto correspondiente del próximo ejercicio fiscal, pues, se le trasquile esta cantidad multimillonaria. Es una cantidad inmensa, es mucho dinero, 400 millones de pesos, que no se sabe en dónde fueron a parar, en dónde fueron a dar, y hay muchas esperanzas en el sentido de que el próximo gobernador
tenga los ovoides suficientes, los ovoides de gallina suficientes para meter orden, para que exista transparencia en este poder legislativo que se convirtió en un poder paralelo, que Osuna Millán permitió que se convirtiera en un poder paralelo al compartió pues el poder, es una regla de oro para un gobernante no andar compartiendo el poder. Y entonces Osuna cometió ese grave error y prácticamente Fernando Castro Trenti pues gobernó la entidad en los últimos 2 años y medio. Lo que pasa es que aquí hay que recordar pues que en un estado como el de México pues hay una separación de poderes donde se tiene que respetar la autonomía. Lo que puede hacer un gobernador es precisamente nada más mandar exhortos, ¿va? Porque no puede intervenir de manera directa. Y ahí va a tener un grave dificultad el siguiente titular del Ejecutivo Estatal, en el hecho de que va a ser una legislatura muy plural, con muchas fracciones parlamentarias, en donde, por ejemplo, yo no veo a un PRD que se vaya a sujetar pues directamente a las instrucciones del Ejecutivo en el Congreso del Estado, porque ya inclusive Roberto Dávalos fue el que inició precisamente el debate y la demanda, ¿no? Para que Francisco Vega de la Madrid incluya más gente dentro de su gobierno, que no nada más les den la Secretaría de Desarrollo Social. Entonces, creo que ese va a ser un punto más complicado también por el hecho de que, por ejemplo, el Partido Acción Nacional pues prácticamente va a estar empatado, ¿no? Con el Partido de la Revolución Democrática, y va a tener que hacer mucho ejercicio o demostrar mucha habilidad precisamente para lograr que no se le vayan a abrir el Partido Estatal de Baja California. Hay que recordar el origen de mucho pebecista, pues sí. es el PRI. Concretamente Fernando Castro Trenti. Entonces, en el caso de los otros partidos políticos también, pues son gente que está buscando y obviamente va a tener que negociar para su un beneficio. Pero por lo otro, pues no le conviene políticamente, por ejemplo, al Ejecutivo tratar de predecidir, oye, esto se va a hacer, sino más bien tiene que llegar a acuerdos, hacer sus propuestas y que la fracción, el grupo parlamentario del PAN, pues las lleve a cabo a través de negociaciones con todas las fuerzas políticas. Lo que se requiere son diputados congruentes, que digan, hay que responder a las demandas que nos pidió la sociedad, ¿no? Tenemos que ser congruentes, tenemos que ganar menos, tenemos que reducir la plantilla de personal, etcétera, etcétera, porque es lo que ha ocurrido, pues es un verdadero saqueo, ¿no? No, y además por la cuestión, hay que recordar pues la finalidad de la política, ¿no? Se trataba de sacar adelante un proyecto que finalmente pues no se logró, a pesar, por ahí he estado leyendo, de que hubo pues un manejo de recursos muy grande, ¿no? De parte de la Alianza de Compromiso por Baja California. Entonces, digo, por ahí... Fíjate, Gustavo, se creó una partida de 40 millones de pesos para indemnizar a empleados de base. ¿Cuánto has visto tú que se indemniza a un empleado de base en el Congreso del Estado? Hay que averiguar dónde quedaron esos 40 millones de pesos. Y 40 millones de pesos por año, no creas que durante un año. ¿Indemnizar? ¿Los van a correr? No. Se creó una partida fantasma. Pues. Ah, partida fantasma, que no se va a ejercer, obviamente. Que no se para ejercer, ese, pues, parece, ya, esos 40 parece, ya, parece ya el concepto. Trajeron, pues, ¿para dónde se fueron los 40 millones? Ah, parece concepto, por eso. Tiene la palabra Eduardo Villa para que hable de lo que le dé la gana. No hay corte todavía, Luis. Habla de lo que te dé la gana. Me sacaste de 3, 2, 1, vámonos a corte. Luis Benito Barrón, productor general de la Estampida de los Búfalos, nos está mandando a corte. Estamos transmitiendo desde el restaurante El Rincón Azteca con el apoyo del gran diario regional El Mexicano. Vámonos a otro corte, pues. Ya nos seguimos. Más fuerte que nunca. Con trabajo y visión se ha iniciado el proyecto más ambicioso del que se tenga memoria en el primer cuadro de nuestra ciudad. Obra que detonará el desarrollo económico de esta importante zona de Mexicali y que devolverá glorias de antaño como el símbolo del progreso de un pueblo que desde sus inicios soñó en grande. Lo mejor está en Mexicali. Vigésimo Ayuntamiento.
el corazón. De escuelas como estas han surgido ingenieros, médicos, abogados, científicos, historiadores. Por eso aseguramos que ser maestro en México es un orgullo. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Antes de proseguir con los comentarios, le voy a pedir a Jorge Ponce que dirija las cámaras, la cámara hacia esa joya que trae en el pecho Luis Benito Barrón. Es una guitarra de los Virus. Esa es de oro, o es de fierro. ¿De qué es esa guitarra? De aluminio, ¿no? Es de aluminio. Sí, le da un toque como de mafioso. Le da un toque de mafioso. A la mujer, como de rapero gringo, ¿eh? Le ha de gustar el le ha de gustar el fierro porque parece de fierro. Le ha de gustar el fierro porque parece de fierro. ¿Qué pasó? Dice que te gusta el fierro. No, parece de fierro. El doctor, se reporta el doctor Javier Arriola. Están aquí. Gustavo es un vulgar. Aquí están los versos picarescos. No, que cuando dice que le gusta el fierro. No, me refiero al fierro, el metal. No te ayudas, Gustavo, estás empeorando las cosas. El doctor Javier Arriola del Toro, la frase del día. La audacia sin juicio es peligrosa y el juicio sin audacia inútil. ¿Qué quiere decir eso, compadre? Está muy saladona, ¿no? Un poco saladona. ¿Tú lo entiendes ahí, Gustavo? La audacia sin juicio es peligrosa. La audacia sin juicio es peligrosa y el juicio sin audacia inútil. Que no puede ser audaz sin pensar. Haz de cuenta, es algo parecido a lo que le decía por ahí otro diputado, de que conectar el cerebro con la boca. ¿Quién le dijo eso? Pues cuando estaban, le decía a Astorga, el José Obep, cuando se peleaban ahí en el... Obed Silva Sánchez, al secretario del Ayuntamiento de Tijuana, ¿no? Lo están acusando de corrupción a el Chaparrito, ¿no? Los traen a Zarón. Han estado saliendo reportajes ahí, pero no, pero Chaparrito es honesto, ¿no? Nelson es de los pobres, le dicen. En su casa. Obed Silva Sánchez. Es una chucha, ese sí sabe. En cuestiones electorales, así es. Él y Marcelo Machain, son las cartas que siempre saca el Partido Revolucionario Institucional para defender los temas electorales, ¿no, Villa? Pero sí, fuera de su casa. Ya tiene mucha experiencia. Adentro de su casa los consideran de otra manera. Avídate el poema, pues, Gustavo. Del PRI, pues, adentro de su casa del PRI. Pero con una indicación, Gustavo, que en la medida en que estés declamando, le des sorbitos al café. Acá no, pues no. Y además hagas malabares. No, acá. Pausas. En parravedad. Además hagas malabares acá. Trompo de siete colores sobre el patio de la escuela. Donde la tarde esparcía sonrisas de madreselvas. Donde crecían alegres cogollos de hierbabuenas. Trompo de siete colores, mi corazón te recuerda. Bailabas mirando al cielo. Pedazos de alma fragante de los pésimos de mi tierra, que parecían un guaso llevando manta chilena al son de tu propia música. Borboneo de Iduela, cuando te hallabas cucarro, sabías bailar la cueca. Arcoíris chaupotino, elevada la púa en tierra, fingías dormir inmóvil y dabas vueltas, y florecida en ti mismo danzaba la primavera, porque tu cuerpo lucía pinturas de flores nuevas. Trompo de siete colores, mi corazón te recuerda, y en su automóvil de sueños a contemplar te regresa. Maestro de la pirueta, elefante diminuto, caballito de madera, al oír de nuestras manos que te ceñían la cuerda, en la pista manejabas un carrusel de banderas.
¿Y qué suavidades tiene la ruta que el alma inventa para volver a su infancia? Que se quedó en la aldea. Es un poeta chileno, por eso hay vocablos desconocidos, ¿eh? Muy bien, muy bueno, pues sigamos hablando de polaca. Por cierto, el que realizó ahí una protesta, ¿no? En el Congreso de la Unión, e incluso hasta mandó ahí sus cartelones, llevó sus cartelones a la... Bueno, cuando llegó Luis Videgaray Caso, ¿no? A presentar lo que viene siendo la propuesta, la reforma hacendaria, fue el propio David Pérez Tejada, ¿no? Quien ha señalado que ya no está jalando con el PRI para nada. La propia Nancy Sánchez, ¿no? Lo acusó de que estaba pensando él como joven verde, ¿no? A ver, como David, ¿qué fue David Pérez Tejada traía cartelones, pancartas en contra, sí, en el Congreso de la Unión, en contra de la homologación del IVA. De hecho es el prometió en campaña, es un compromiso de hecho él es diputado, es un actitud del verde, verde, David, ¿eh? Es diputado del verde. Verde, desde luego que es diputado del verde, sin embargo se está jugando el pellejo político ahí, David, porque su propio hermano, el alcalde Francisco Pérez Tejada, se declaró a favor, ¿no? Como parte de la línea que está trazando el presidente de la República, está señalando que van a favor, el alcalde va a favor y David Pérez Tejada ya se declaró en contra, ¿no? De la homologación del IVA con pancartas y todo, ¿no? Como lo había prometido en campaña. Y lo que dijo Nancy Sánchez Arredondo en el sentido de que el diputado federal Pérez Tejada, David Pérez Tejada Padilla, era del verde, es completamente falso porque David es consejero político estatal, del Partido Revolucionario Institucional. Ayer nos encontramos a su papá, Pancho Pérez Tejada Aguilera, en esta ceremonia donde se presentó el plan de rescate del centro histórico, una ceremonia que encabezó el alcalde Francisco Pérez Tejada Padilla, y nos comentó, oye, le pregunté a Pancho, oye, David está asumiendo una posición congruente con lo que las promesas de campaña, en el sentido de que él no estaba de acuerdo con la homologación del IVA, y nos dijo, pero anda en el verde, ¿verdad? No me dijo él es consejero político estatal del Partido Revolucionario Institucional, y era el único que traía pancartas en el Congreso de la Unión. Es el único que vi, lo que pasa es que subieron una foto de él manifestándose pues junto con otra diputada de creo que de Sonora, no estoy seguro, y ambos estaban con pancarta, una pequeña pancarta, no, tampoco las que utilizó él. Cartulina, sí. Ajá, una pequeña cartulina, ¿no? En la que estaba, decía no a la homologación del IVA, ¿no? Hay que recordar que David Pérez Tejada fue propuesto por el Partido Verde, ¿verdad? Sí. Fue propuesto a ese. El diputado federal por el Verde. Así es, fue propuesto, pero pues él es sangre tricolor, ¿no? Uh-huh. Claro que aprovechó la recta y pues ganó, porque él ganó ese distrito, ¿no? Pero fue propuesto por el verde. No, pero además. Y barrió sí, con un amplio margen, ganó la elección correspondiente. Pero además no te exigen pues que te vayas del partido, porque son prácticamente candidatura ciudadana. Obviamente puede ser tú militante del partido al que perteneces, pero representar en el Congreso de la Unión al partido que te postuló, ¿no? Y sobre todo cuando se dan esta clase de alianzas. Y a David tipo de alianza, obviamente también al Partido Verde le convenía, ¿verdad? Le convenía tener a David Pérez Tejada como candidato, y ahí fue, y ahí estuvo el resultado, que barrió, o sea, ganó ese distrito, ¿no? David es verde cuando le conviene y priista cuando le conviene, ¿no? Recordar incluso cuando Fernando Castro Trenti hizo la cita para acordar lo de la coordinación de bancada. Pues él dijo, no, pues ¿saben qué? A mí no me metan en problemas, yo no soy del PRI, y pues se abrió. Pero en el Congreso de la Unión. En el Congreso de la Unión. No, es que no podía, porque él es diputado por el Verde. Víctor, buen día, dice Martín Bojorquez. Mándale un saludo a Martín Bojorquez, compañero. Un saludo a Martín Bojorquez, director general de Crisol de San Felipe, un periódico, una revista que sale diario, pero es virtual, y pues allá en San Felipe, Martín Bojorquez es el que está... cubriendo toda la información de mañana, exactamente, así es. Víctor, buen día, con respeto, no estoy de acuerdo con lo que dijo Eduardo Villa. El alcalde dijo estar en desacuerdo. No, dijo estar a favor. Y dijo que habría que analizarlo menos vehementemente que su hermano David, pero va por la misma línea de no a la homologación. Contesto, Martín Bojorquez. Dijo, aprobó la reforma hacendaria, ¿no? Que él estaba de acuerdo en el paquete de la reforma hacendaria. La homologación del IVA, no, pues habrá que revisarla, porque pues a fin de cuentas políticamente no puedes declararlo abiertamente, ¿no? De hecho, el mismo PRI no dijo sí a la homologación, dijo sí a la reforma hacendaria, ¿no? Y sí al paquete que está aprobando el propio PRI, todo el paquete en su conjunto. Sin embargo, cuando se les pregunta concretamente la homologación,
pues dudas, ¿no? Pero la idea de ellos es aprobar el paquete tal y como está, ¿no? Dentro de lo que viene, la propia homologación. Por ejemplo, en el caso del Partido Revolucionario Institucional, pues ya dieron instrucciones para que en la, como fracción, pues ya no se retire de la agenda legislativa la cuestión de la, las colegiaturas, el IVA a las colegiaturas. Y yo pienso que, por ejemplo, este IVA, el que se quitó a las colegiaturas, fue una decisión política de Felipe Calderón Hinojosa, ¿no? Que, pues, representó más o menos en la captación algo parecido a lo que captaría si se homologaría el IVA, como 15 mil, 20 mil millones de pesos en todo el país, ¿eh? Yo pienso que es una de las posibilidades que podría tener, porque por lo general los que mandan a las escuelas privadas, pues gente que tiene más o menos buena capacidad económica, y además no les impacta mucho pues en el costo de la casa. Es como cuando una escuela te aumenta la colegiatura, ¿va? Entonces creo que por ahí, yo creo que sí se deben grabar o disminuirlo un poco, pero sí que el Estado, el gobierno, pues cobre algo de impuestos. No vayan a creer que a don Benito Barrón lo trasquilamos aquí del equipo de colaboradores de la Estampida de los Búfalos. Don Benito Barrón se la solió de que el presidente Peña Nieto iba a decir, ahí les va el IVA, cabrón, y se fue a los Estados Unidos. Ahí anda por allá, debe andar por allá en Las Vegas, por allá debe andar chambeando. Se fue con un grupo, le huyó un grupo de compañeros rodinos, allá deben andar pues en alguna construcción o en algún campo agrícola. La especialidad es la agricultura, trabajar en campos agrícolas de don Benito Barrón, que pues nos ilustraba sobre los sucesos deportivos. Pero ahora le voy a preguntar a Carlos Ivanovich Petrovsky si ya está listo para apostarle al Canelo o al otro, ¿cómo se llama, compadre? Floyd Mayweather. Floyd Mayweather Jr. ¿Quién va a ganar esa pelea, compadre? Bueno, pues a mí me gustaría que ganara el Canelo. Sí, exactamente, ¿no? Sí, por la cuestión de que es mexicano, pues en lo personal me gustaría que ganara el Canelo, ¿no? Pero va a ser una pelea muy difícil, no va a ser tan fácil también para el Canelo vencer a este... Pues a este ídolo, ¿no? Este ídolo que todo el mundo se le cuadra allá en Las Vegas y en todas partes ahí donde se para, ¿no? Este boxeador que es fenómeno, ¿no? Tiene, por ejemplo, una gran mansión en donde en su garage tiene como 4 o 5 vehículos deportivos y cuenta con un closet que es más grande que una casa, por decir. Bueno, que la habitación... una gran habitación, ¿no? Y pues tiene muchísima gente que lo está apoyando ya del otro lado, obviamente, así como nosotros los mexicanos al Canelo Álvarez. Ojalá que ganara Canelo, Compero, estaba viendo aquí una nota de la jornada y narcomantas en 34 municipios de Zacatecas fueron puestas. Está interesante porque lo leeré textual lo que decía, ¿no? El narcomensaje. A toda la ciudadanía en general, el Cártel del Golfo, les damos las gracias por el apoyo que nos han brindado en esta guerra que aún no termina, pero seguiremos firmes en ella. Sacrificaremos la tranquilidad de lo valioso y sagrado que es nuestra familia para convertirnos en guerreros, para darle tranquilidad al Estado. Terminar con este cáncer que solo dañó por años a nuestro lindo Zacatecas. A todos los gobiernos federales, estatales y municipales les reiteramos nuestro respeto porque también han sufrido daños de estas lacras, los Zetas. Asimismo, le reiteramos que no venimos a ponernos encima de ninguna autoridad, mucho menos de faltarles al respeto a su integridad o a su familia. Al contrario, entendemos su trabajo y lo respetamos. Nosotros sabemos cuál es nuestra labor en este proyecto de la responsabilidad que tenemos, así como ustedes tienen la de velar por el pueblo. Por eso no venimos a tomar lugares, no nos corresponde, dentro de lugares no nos corresponde la autoridad. Son ustedes, nosotros apoyamos esta guerra en la que nos corresponde. Mis respetos para ustedes y al gobierno y a sus sagradas familias, ya que somos zacatecanos de estas filas, ya que somos zacatecanos en estas filas que los Zetas dejaron padres sin hijos y dañaron psicológicamente y físicamente y económicamente a nuestro Estado. Es la realidad y a ustedes, miembros de los Zetas, no nos vamos a limitar de ninguna forma. El Cártel del Golfo está firme para pelear cuantas veces ocupen, estaremos listos, a la orden. Y cuantas veces quiera, estaremos esperándolos. Zacatecas es el pueblo y el Estado lo defiende el Cártel del Golfo. Seguimos firmes para lo que sea. Atentamente, el Cártel del Golfo. El Zacatecas está calentando más el terreno, no. Sobresalía mucho en el panorama de violencia Zacatecas, ¿no? Y últimamente ha estado apareciendo mucho, ¿no, Gustavo?
Sí, efectivamente, en los últimos años. Debe traer los ojos muy rojos. Los ojos. No, 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 no me los he visto. No, hombre. Al contrario. Ah, tengo ojos de borrego. Azul con rojo. Sí, se los Zacatecas. Ah, no, te digo. Y últimamente pues se han dado mucho, sobre todo porque forma parte del triángulo, ¿no? De yo ahí, lo único que sé de Zacatecas es que de ahí era Tony Aguilar, ¿no? Sí, le gustaba. Sí, además, ¿no? Pero además es el estado que más, de los que tienen más migración, y la mitad de la población prácticamente o está en Estados Unidos o está en la frontera norte de México, ¿no? Eso es. Y precisamente la migración se hizo más fuerte a raíz pues de los actos de violencia que ha generado pues el narcotráfico, ¿no? Hay historias de pueblos, de comunidades pues que se han quedado prácticamente solas con puras mujeres y niños, e inclusive los varones pues ya visitan muy poco precisamente esas comunidades por los riesgos que tienen, ¿no? Julio Ávila Alvarado dice, Ingasu, dice Julio Ávila. ¿Quién es Julio Ávila Alvarado, compañero? Pues es ex compañero nosotros, bueno, él sigue trabajando ahí en MBS MIC, en el canal ¿cuál el canal es ahorita? 44. Dicen que regresa ahí Mario Palacios, va a regresar, creo, Mario Palacios a las como jefe de noticieros, ¿no? Sí, exactamente. Pero cuando deje el hueso de coordinador de comunicación social del gobierno del estado de Baja California. Sí, así es. lo más probable es que sí regrese ahí, ¿no? Y le mandamos un saludo a Julio Ávila, operador técnico de ahí, de ¿cómo? Técnico de ahí de precisamente de los estudios, bueno, ahí tenemos, de Canal 44. Tenemos como 60 saludos aquí. Miguel Seto, Mónica Cobos Piña, Pablo Lastra, Marta Elizabeth Romano Cázares, José Alfredo Hernández Félix, etcétera, etcétera. Vámonos con verso picaresco a cargo de Carlos Ivanovich Petrovsky. Ahí va. Dice: la cantina y la campana por gusto no han de tocarse. Igual será con la hermana, no la pongas de botana, pa'l que quiera emborracharse. De esto no te queda duda, de esto, perdón, no te quepa duda, cuando copas te despaches y no quieras sufrir cruda, es mi consejo, por Buda, pues nomás no te emborraches. Ya puedes irme pagando, pues me venció la vigilia, si no, me iré desquitando y de paso recordando la grande de tu familia. Ahí está. Ahí está. Bueno, estamos viendo aquí. ¿Qué dice el grande regional mexicano? Rápidamente. Claro que sí, hayan dos hombres ejecutados en el valle. La nota que ya comentó al inicio del programa Eduardo Villa, fueron tirados en las inmediaciones de Canales, identifican cadáver de mujer. Era maestra de guardería, esta señorita muy guapa, muy, muy bonita, de 29 años. ¿Verdad? Que era maestro de una guardería ahí muy cerca de la clínica 40 del Seguro Social, por acá por el rumbo de Villas del Rey, ¿verdad? Realiza Sedatu foro de vivienda, que más que foro pareció pues un desfile ahí, un escaparate para políticos, ¿verdad? De todos calibres, ¿no? Pero la nota de este foro es: busca a Enrique Peña Nieto dotar de mejor calidad de vida a mexicanos, inaugura trabajos coordinadora de delegaciones la licenciada Sheila Ortega Muciño. Dice: nueva vida al centro histórico. El alcalde David Pérez Tejada estuvo ayer precisamente destacando los alcances del proyecto de recuperación del centro histórico, y por ahí vimos la maqueta y va a quedar muy, muy bien, ¿verdad? Estas obras de remodelación del centro histórico. Aunque ya se inundó. Aunque ya se inundó, exactamente, y ya se están pavimentando algunas calles y callejones ahí aledañas, ¿no? Cayó IVA de colegiaturas, hizo PRI primera enmienda, se analiza tema de homologación, dice Nancy Sánchez Arredondo, y Jesús Alejandro Ruiz Uribe impugna posición de Gerardo Álvarez, ¿verdad? Haciéndole la lucha ahí para ver si pues pudiera quedar en alguna de las diputaciones de repechaje, de representación proporcional. No la puede soltar el PAN. Bueno, y pues se nos está acabando el tiempo, ya nos encontramos al regidor Miguel Soto Ávila en el centro, ahí en la Casa de la Cultura, y le preguntamos: Miguel, tú también estás en la polla de los regidores priistas que se quieren autoliquidar con 300,000 pesos. Hay que recordar que ellos se van ya en noviembre, día último de noviembre, es su último mes de raya los regidores, y nos contestó
No me vendo por tan poquito. Toma paloma. Se nos acabó el tiempo. Mañana de un mediante de aquí, a partir de las 7 de la mañana, todo lo que usted escuche hablar sobre política en las redes sociales, sobre política en Baja California, será pura. ¡Oh, quemada! Okay.